Cruz, y él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Víctor Manuel, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, dígame, lo escucho bien. Víctor Manuel, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? ¿Fue un sismo trepidatorio? ¿Fue un sismo de qué naturaleza? ¿Qué es lo que han logrado ustedes detectar o determinar? Sí, bueno, es un sismo que ocurre dentro de la placa tectónica oceánica abajo del continente. Es un sismo profundo. No es un sismo tan común como los que normalmente ocurren en la costa del Pacífico mexicano, como el de 85. Es un sismo, de hecho, similar al que ocurrió el 7 de septiembre, ahora, del 8.1. Entonces, no podemos clasificar un terremoto con los términos que usted menciona, de trepidatorio, oscilatorio. Simplemente puedo decir que se trata de una ruptura, como ya dije, pero mucho más cercana a la Ciudad de México del 7 de septiembre, razón por la cual la violencia de las sacudidas fueron tan grandes. Don Víctor, ¿podríamos esperar en las próximas horas réplicas? Desde luego que sí, réplicas siempre hay, aunque hasta el momento han habido muy pocas, a diferencia del sismo del 7 de septiembre. Entonces hay que estar prevenidos, porque puede haber muchas estructuras afectadas que con una solicitación menor, con un sismo más pequeño, podrían colapsar. Pues claro que sí puede haber réplicas, hay que estar muy alertas. Lo que quisiera decir, si me lo permite, como para que la gente, dimensione lo que ha ocurrido, si bien es un sismo de magnitud mucho más pequeña que el de 85, el de 85 fue magnitud 8, el día de hoy fue de magnitud 7.1, fue mucho más cercano a la Ciudad de México, de tal forma que la violencia de las sacudidas del piso, en concreto la aceleración máxima que se registró en nuestro sitio de referencia en Ciudad Universitaria, es casi dos veces mayor al registrado en 1985. Es decir, es realmente un sismo importante en cuanto a su intensidad, a la violencia del movimiento que produjo. Ahora bien, la duración de este no, aún sin tener mediciones concretas de lo que fue registrado, es sin duda mucho menor que el de 85, razón por la cual los daños en principio no deberían ser tan importantes como 85, además de que, claro, los reglamentos de construcción han sido sustancialmente mejorados. Vamos a esperar, desde luego que todavía no sabemos nada la dimensión de la tragedia. Víctor, entonces, ¿estamos entendiendo bien el hecho de que el del 85, que fue cerca de Guerrero, si no me equivoco, el del 8 de septiembre en Michoacán, el otro fue en epicentro frente a Oaxaca? ¿Sí cambia el hecho de que haya sido en Morelos y lo produce, entendí bien, dos veces y media mayor que el del 85? No entendí la pregunta porque no es muy buena la comunicación. ¿Podría repetirla? Sí, que si en efecto es dos veces y media mayor que el del 85. Sí, ¿cuál? El terremoto de hoy. Dos veces y media mayor que el de 85. Es lo que estoy diciendo. ¿Entendimos eso? No, a ver, cuidado, sí. Por favor, es que eso nos llamó la atención. Correcto, a ver, la magnitud del sismo de hoy es 7.1, es decir, es mucho menor, el terremoto es mucho menor que el de 85, ¿de acuerdo? Sí, pero... Sin embargo, por la cercanía a la Ciudad de México, usted sabe que con la distancia al epicentro las ondas decrecen, la amplitud de las ondas decrece. Entonces, por la cercanía de este evento a la ciudad, las sacudidas del suelo fueron, al menos en Ciudad Universitaria, que es un sitio de referencia, sensiblemente más violentas que las de 85. Eso es lo que dije. Gracias por aclararlo, porque sí nos llamó mucho la atención. Muchas gracias, Víctor. Sí, no, de nada.